a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Tengo una notición. A partir de ahora habrá más vídeos de apertura de cajas. En este caso, chicos y chicas, vamos a Skin Club y hoy tenemos dos objetivos. Primero, abrir la caja más cara de la historia, $777. Y por último, conseguir la única Dragon Lore que hay en la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros dinero extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. Este pedazo de bayoneta Tiger Tooth. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de depósito. Tenemos G2 API, que ofrecen más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, skins, PayPal. Simplemente compráis la tarjeta y la canjeáis. Y por último, chicos y chicas, criptomonedas. Vamos a ver el nuevo evento. Como veis, ya ha abierto un montonazo de cajas. Simplemente, chicos y chicas, abriendo cajas os dan puntos para conseguir cajas gratis y además también para entrar en los sorteos que estaréis viendo por aquí, así que no os perdáis ninguno de ellos. He visto por ahí una batalla interesante. No sé si la acaban de jugar. De hecho, vamos a ver las batallas. Aquí las tenemos, porque había visto... Uy, esta... Empezamos por lo alto, chavales. Empezamos ganando una batalla, porque esta tiene que ser nuestra. Por favor, haz un montonazo que no entro en una. ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Vaya mierda de cuchillos han tocado! Pero la ganamos, chicos y chicas. La ganamos, lo celebramos. Porque el objetivo del día de hoy, atención, cuando vi el vídeo de Sax, dije, no me lo creo. Hay una caja de $777 en Skin Club. Nunca había pasado esto. Así que vamos a hacer una cosa. Objetivo, como digo, abrir esa caja muy, muy bestia. Pero tenemos que abrir las nuevas cajas. Vale, esta de $15, ¿qué contiene? ¡Buah! ¡Buah! 3% de conseguir cuchillos. Súper chungo. Voy a abrir unas cuantas. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero claro, que te salga aquí un cuchillo es prácticamente imposible. Además, es que son cuchillos caros, ¿eh? Exceptuando este de aquí, el resto son bastante caros. Mira, $66. Bueno, hemos perdido $9. No es la gran cosa. Si te toca uno de esos cuchillos, pues corres como un auténtico crack desnudo por tu barrio. Vamos a ver, bueno, pues complicadete. Esa caja, $70. Veo que no pierdo mucho. Veo que esta caja no es la mejor de la historia, la verdad, si queréis ganar dinero. A ver, esta de 30 pavos. Aquí veo que hay bastante más variedad. Vale, vamos a probarla. $30 cada una de ellas. Vamos a abrir 5 del tirón porque hemos tenido suerte en esa batalla de cajas. Veo mucha hiperbestia. Solo veo hiperbestia. Point Disrain, Neon Rider. Pues lo dudo que gane, ¿no? 123 y ha costado 150. Volvemos a perder un poquito de dinero. Si nos toca algunos guantes o algo guay. Bueno, el M4 esa creo que no es la más cara de la historia, la verdad. Mucha Neon Rider. Bueno, no, Neon Revolution, disculpad. 130 pavos. No me convencen las nuevas cajas, tío. Voy a abrir esta caja también, que es nueva. Y ahora vamos a la de 150 pavos. Rick y Morty, que van a sacar una serie en la vida real. Parece que... Comentadme, ¿os mola la idea? No me jodas que esta es otra de cuchillos o skin. Esta es otra de cuchillos o skin, ¿no? Pero este es un 88%, vale. Vamos a intentarlo más veces. Pero aquí palmas bastante más, a ver si tenemos suerte. Je, fíjate, ¿no? Aquí la gente con la suerte. ¡Oh! ¿Quién no llora? No mama, chicos y chicas, let's fucking go. Vale, perfecto, pues vendo el resto. ¿Quién? Hay que ser así en la vida, ¿no? A veces está bien. Ok, vale, pues encima ganamos una caja totalmente gratis, chicos y chicas. Como veis, 70 pavos para mí. Me parece perfecto. Cuando son cosas para regalar, de puta madre. Y ahora vamos a abrir la de 100. Ojalá la Fade. Imagínate la Fade. Nos tragamos esta Wasteland, 22 pavos. Bueno, pues menos mal que ha sido gratis. Vamos a probar la de $150, chicos y chicas. A ver cómo pinta la cosa. Vamos a ver lo que contiene. Bueno, no te creas que da mucha cosa para valer 150 pavos, ¿no? USP Battle Scarlet, está traqué 120. Palmamos 30. Voy a darle una oportunidad más, pero creo que las cajas de siempre, las de toda la vida, nos van a ir mucho, mucho mejor, chicos y chicas. Hombre, si hubieran sido los guantes. Creo personalmente que las cajas de siempre van bastante mejor. Así que voy a hacer una cosa. Voy a vender... pues este cuchillo, que la verdad no es el mejor de la historia. ¿Dónde están lo de...? Aquí tenemos ítems activos. Me queda... Uy, 5 pavos. Pues...
Bueno, pues sí. Entre uno y otro no habría mucha diferencia. Vamos, chicos y chicas, a lo gordo, a lo que hemos venido. $777. ¿Qué tienes, compañera, para mí? O sea, veo que tienes... O sea, hay muchas posibilidades, ¿eh? Yo pensaba que iba a haber algo que iba a ser como mazo tocho. Pero veo que hay un 37, veo que hay un 12. Interesante, chicos y chicas, ¿cuánto menos? ¡Pues vamos al lío, Vegetita! Por favor, dame algo bueno. Dame algo que sea la hostia. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Lo celebramos! ¡Ay, no lo celebro! Pensaba que era mejor. Pero si es que es un pedazo de cuchillo, eso claro que digo, lo celebro, porque pensaba que era la hostia. Lo intentamos una vez más, ¿no? Es que justo tengo atención. Creo que lo voy a intentar una vez más. Lo tengo que intentar una vez más. Pensaba que era la hostia, tío. Pensaba que era la hostia, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¿Sí? ¡No! ¡No! Esta caja es horrible, tío. Pues creo que lo voy a sacar, ¿eh? Creo que lo voy a sacar. La Dragon Lore va a tener que esperar. No es esta, es una mejor. Creo que la voy a sacar, chicos y chicas. No la podemos jugar a un upgrade. No la podemos jugar a un upgrade. Ya me diréis en los comentarios si queréis que este fin de semana, porque lo dicho, voy a hacer más vídeos de aperturas, nuevas páginas, nuevas series. Ya lo veréis. Vamos a ver. Bueno. Izquierda. Confío en vosotros. Sé que mucha gente me ha gritado izquierda. ¿Os imagináis? O sea, ¿os puto imagináis? Pues va a ser que no. Va a ser que no. ¡Qué puta locura, tío! Es que la caja de $777 va a ser complicada, ¿eh? Va a ser muy, muy complicada de volverla a abrir. Pero si lo reventáis, os prometo que la siguiente apertura va a ser más grande, buscando abrir un par de veces o tres esa caja y después ir a por esa Dragon Lore. Así que nada, chavales, vamos a ver si me ha llegado. Vamos a ver si hemos recibido ya la skin. Esta, es que esta página es la hostia. Ya está, ya la tengo. Es lo bueno de Skin Club, chicos y chicas. Como siempre, enlace en la descripción y tendréis pues ese bonus de dinero. Y aparte, como siempre, también esa entrada y esa participación en el sorteo del Bayonetta Tiger Tooth. Así que, chicos y chicas, con esto me despido. Espero de corazón que hayáis disfrutado el vídeo. Y esta tarde nos vemos con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. I do it again. Add it up, add it up.